Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary, aquí les traigo este gameplay de un juego del maravilloso mundo de Gumball para Android que se llama Agente Secreto Gumball. Este juego va a estar en la descripción del video para que lo descarguen si lo quieren probar. Y pues sin más, debo confesar una cosa: al principio yo cuando veía esta caricatura no me convencía mucho, de verdad, no me gustaba mucho que digamos, pero conforme fue avanzando la serie y le fui tomando un poquito de cariño, me fue gustando mucho, mucho por su humor tan irónico, voy a llamarlo de alguna manera, es muy, muy bueno. Lo primero que tenemos que hacer es que estamos en el cuartel general de los espías y podemos seleccionar a cualquiera de estos espías. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar para jugar con Darwin, para poder hacer la misión con Darwin, pero lo mismo lo puedo hacer con Gumball, con Anaís o con Penny. Con cualquiera de los que están aquí. Son agentes. Y en esta ocasión vamos a hacer la misión con este, con Darwin. Muy bien, primero que nada vamos con Boberto. Se supone que él es el que nos da los gadgets, las herramientas para poder cumplir las misiones. Ahorita no tengo mucho, mucho dinero. Solamente voy a tratar de subir un poquito el nivel a la salud. Y un poquito, yo creo que solamente voy a hacer esto, porque la verdad es que no tengo mucho dinero y quiero juntar para comprar un poquito más de gadgets. Muy bien, solamente me han regalado los lentes, que la verdad es que no sé muy bien para qué sirvan. Tampoco no lo he visto muy bien, pero vamos a ver. Se supone que tenemos esos tres gadgets. Venga, venga, venga. Muy bien, vamos a la misión ahora sí. El juego es muy, pero muy básico. No tiene más, es simplemente avanzar, golpear. Es de aventura, pero estratégica. Se podría llamar aventura estratégica. Tenemos estos tres escenarios, pero solamente tengo desbloqueado uno. Un solo escenario. Conforme avancemos la misión, conforme avancemos la historia, obviamente se van a abrir o se van a desbloquear más escenarios. Vamos a elegir la segunda misión. Muy bien, seleccionamos ahí está, muy bien, perfecto. Vamos. Muy bien, ahora sí vamos a ver de qué trata el juego. No es el mejor juego que haya probado, pero es un juego bueno y supongo que todos los seguidores de esta serie van a estar encantados con todas las referencias que aquí se dan, con todas las referencias a los personajes, con todas las referencias a la caricatura. Es muy, muy bueno. La misión es encontrar información. Encuentra y entrega información. Tenemos que encontrar y después entregar información. Muy bien. Se supone que tenemos estas cosas verdes, que son los pasos. Es hasta donde nos podemos mover. Solamente nos podemos ver hasta donde estén las cosas verdes. Ojo, si nos encuentra un enemigo, si entramos en la área roja de visión del enemigo, nos puede ver y nos va a joder la vida. En este caso tenemos enemigos muy, pero muy débiles, no hay ningún problema. Pero conforme avance la historia, los enemigos van a ser más y más fuertes. Por ejemplo, aquí tengo esta, que es una tarjeta que la puedo utilizar como llave en alguna puerta que ocupe llave, que ocupe tarjeta de código para abrir la puerta. Muy bien, tenemos la tarjeta. Lo que me gusta es que casi en cualquier lado encuentras monedas o diamantes. Por ejemplo, aquí en las butacas hacen con mierda. Maldito, ahí está uno. Repito, estos enemigos son muy básicos porque no llevo mucho avanzando. Pero, repito, conforme avancemos la historia, conforme avancemos las misiones, se van a volver los enemigos más y más fuertes. Bien, muy bien, mierda, ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos, tenemos un ataque especial, lo utilizamos. Perfecto. Vamos a recuperar o a tratar de agarrar todas las monedas posibles. Vamos para abajo. No sé qué opinión les tenga esta caricatura. En lo personal es una caricatura que veo, que trato de ver. Me gusta, es buena, buena caricatura. Su humor me encanta, es un humor muy, muy ácido, por llamarlo de alguna manera. Muy irónico, me encanta el humor irónico. Soy fan del humor irónico. Yo creo que eso es lo que más me ha encantado de esta caricatura. Todas las tonterías, pero también contadas, que estos dos personajes principales, Darwin y Gumball, hacen. Son muy, muy buenos los personajes, son excelentes en lo que a mí respecta. Las voces, el doblaje de voces me encanta también. Les meten ese pequeño punto de ironía personal, que la verdad soy muy, pero muy seguidor de eso.
Muy bien, ahí está. Vamos a entrar al pelea. Vamos a entrar a la pelea. Ahí está. Putazo en la cara. Golpe. Y venga, poder. Muy bien, ah, aquí tengo el poder de invisibilidad. No me puede ver nadie durante creo que 20 turnos. Así que puedo pasar en lo rojo y no me van a ver. No hay ningún problema. Ahí está, muy bien. En lo personal trato de tomar o de romper casi todas las cajas para poder encontrar cosas. Ahorita no hay problema de que me vean. Ahí está, explotas, perfecto. Y lo ataqué de frente, y de frente sí me ve. Si lo ataco de frente, me ve. Aunque esté invisible, sí me ve. Tengo que tratar de atacarlo de lado. O de atrás, mejor. Mucho mejor si lo ataco por detrás. Vamos para abajo. Para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Muy bien. Ahí está. Se me acabó el poder de invisibilidad. No hay ningún problema. Tengo que encontrar la información. Tengo que encontrar la maldita información. Y después entregarla. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Venga. Hay una cosa que en lo personal no me encantó de este juego. Que quizás en algunas ocasiones se hagan las misiones un poquito largas. Y para hacer un juego casual, un juego muy muy casual, creo que ese es un punto de desventaja. Pero no sé, yo creo que eso es más personal que real. No sé si les gustan. Bueno, depende. A mí me encantan los juegos de duraciones largas, pero un juego móvil, un juego que probablemente solo juegue en el autobús, que cuando vaya al baño. Aquí está el informante. Y cuando vaya al baño, solamente quiero jugar un juego así rápido. Entonces, no sé, es bueno el juego, pero le falta algo. Aquí utilizo la tarjeta que encontramos. Y ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Primero atacamos a este imbécil. Muy bien, ahí está. Bien, se supone que le tengo que entregar la información a este personaje, pero no he encontrado la información, no sé dónde esté. Tenemos que buscarla primero para poder ya después entregar esta información a este personaje. Pero si ya busqué por todos lados, no sé si me falta algo. A ver, vamos a ver. Acá no hay nada, no puedo pasar. No puedo pasar, no hay nada. Ah, vamos a ver, vamos a checar el mapa, a ver dónde nos faltó. Muy bien, aquí abajo. En la parte de abajo hay una zona que no he explorado. No sé por qué demonios, pero no la he explorado y supongo que fue un error. Primero tenía que explorar aquella y después esta. Bien, bien, bien. Supongo que de este lado tiene que estar a fuerzas, tiene que estar la información de este lado. No baja. Muy bien, ahí está. ¿Qué personaje? La pregunta es, ¿qué personaje es tu personaje favorito de esta serie? No sé, yo creo que mi personaje favorito, sin duda alguna, es el principal, que sería Gumball. ¿Gumball? ¿Gumball? No te creas, Gumball. Me encanta ese personaje, es muy muy bueno. Es muy estúpido, pero la verdad, la persona que creó ese personaje es mucho muy inteligente, porque incluso para ser personajes estúpidos tienes que tener ese punto de inteligencia para eso, para que la estupidez no se vea estúpida. Es que es una cosa muy muy rara lo que estoy diciendo, pero es verdad. Hay en cuanto a programas o en cuanto a comedia, la estupidez que no se vea tan estúpida es la que en lo personal me encanta. Es una incoherencia quizás, pero quizás mucha gente me entiende o entienda a lo que me refiero. Y yo creo que ya vamos acabando esta misión, prácticamente se acabó. Solo me queda decirles que lo descarguen si les gustó, que se suscriban a este canal si se quieren suscribir, que le den me gusta, compartan, no sé, descarguen el juego, está en la descripción del video. Es muy muy importante que comenten, que compartan, que me sigan en Facebook y todas esas tonterías que saben que tanto me gustan. No me queda más que decirles gracias.
por todo este rato que se pasaron conmigo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Seguramente, conforme avancemos las misiones, vamos a desbloquear más personajes. Vamos a ver más referencias a los personajes de las series. Y no sé, de verdad, es un juego que en lo personal creo que vale mucho la pena ir descubriendo de poco a poco. Ahora sí, definitivamente ahora sí me despido diciéndoles nuevamente gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, yo no sé cómo demonios me cuesta trabajo despedirme. Goodbye.